Quito debe estar consciente que tiene una maravilla y esto va a modernizar todo el sistema de transporte público. Estoy con el gerente de operaciones, con Alejandra, que está haciendo la conducción del metro. Efectivamente, lo que tenemos es, lo habíamos dicho, la mejor tecnología en este momento para transportación en metro. Debemos ajustar los detalles que son más bien de carácter contractual, algunas cosas que evidentemente vamos nosotros a ponerle todo el acelerador que fuera necesario, porque lo más importante es que Quito cuente con este sistema para que ustedes se puedan trasladar. Planteamos movilidad sostenible y esto es una parte de esa movilidad sostenible. Vamos a tener que cuidar mucho porque ese es un patrimonio nuestro y más adelante ya les informaré detalles de dónde tenemos que acelerar tiempos y para cuándo efectivamente podría estar prevista ya una operación como todos los queremos, ¿cierto? Comercial, que yo pueda ir, pagar mi pasaje, poder entrar, pero de momento les digo que al menos en términos de infraestructura, en términos de tecnología, tenemos un sistema de transporte de primera para la ciudad y vamos a tener que saber utilizarlo.